Lista de fallecidos y heridos en accidente en Zacatecas, autobús iba de Tepic a Ciudad Juárez. La madrugada de este sábado, un autobús de pasajeros sufrió un fatal accidente y terminó al fondo de un barranco en la autopista Zacatecas-Aguascalientes. Autoridades compartieron la lista de las 24 personas sin vida y los 5 lesionados, quienes viajaban de Tepic, Nayarit, hacia Ciudad Juárez, Chihuahua. Cabe recordar que los hechos se suscitaron durante la madrugada del sábado, delante de la caseta de cobro Osiris, en el kilómetro 74 de la carretera 45 Zacatecas-Aguascalientes. Tras el trágico accidente, las autoridades compartieron en las redes sociales la lista de las personas que perdieron la vida, así como el listado de los heridos, quienes se encuentran en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas. Pasajeros de Tepic: Ruth Minerva Hernández, Giovanni Hernández Arcega, Magoretti Díaz Santana, Carlos Alonso Pineda, Khalid Antonio Castañeda, María Guadalupe Briones, Lourdes Segoviano Soria, Gustavo de Jesús Casillas, Martín Aguirre Ramos, Rosa María Villalpando Ortiz, María Concepción Villalpando, Beatriz Adriana Carrillo, Ernesto Fierros, Erasmo Marmolejo Núñez, Enrique Paradere Ruiz, Pablo Daniel Gómez. Pasajeros de Guadalajara: Yolanda Méndez, Javier Mares, Jaciel Medina Medina, Jerry Antonio Hernández, Roberto Silva Barajas, Inocencia Ceballo Martínez, Silverio García García, Esaú Natanael Piña Casas, Gustavo Adolfo Maciel García, César Misael Venegas García, Rosalie Mariscal Vega, Alondra Rodríguez Mariscal. Pasajeros de Zapopan: Carlos Eduardo Flores Delgado, Fabián Rosas Reyes. Pasajeros lesionados: Gustavo Adolfo Maciel García, Guadalajara; Esaú Natanael Piña Casas, Guadalajara; Enrique Paredes Ruiz, Tepic; Alondra Rodríguez Mariscal, Guadalajara; Carlos Eduardo Flores Delgado, Zapopan. Las familias afectadas por este accidente pueden comunicarse a las redes de Protección Civil Estatal Zacatecas o al teléfono 492-131-3055.